Buen mono, ¿eh? Buen mono, ¿eh? Buen mono. ¿Quién lo pillara? Ahí está. Ojalá se enfocase, ¿eh? El King Kong, sí. Si se enfoca el mono, recuerda que a ti no te va a enfocar la cámara. Ya, ya, pero prefiero que enfoque al mono. O sea, prioridades. La verdad que yo también. Puesto a enfocar, que enfoque al mono. Sí, yo también prefiero que enfoque al mono, ¿sabes? Pero si es que mira la cara esa que tiene. ¿Cómo? ¿Cómo está bajando? Mejor hecho. Está mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo también. Te lo comentaba. Lo estábamos comentando, sí. O sea, sí. Yo cuando fui a abrir el paquete, digo, vaya piedra que me voy a encontrar ahora. De material. No, está bastante bien, ¿eh? O sea, es un material decente. Ahora, claro, yo tengo un dilema. Porque este mono no lo íbamos a comprar los dos. Pero ¿qué pasa? Tú ya te has comprado el mono por tu cuenta. Pero porque tú no te lo compraste. Yo ahora tengo que sorprender con otro elemento que tú no te esperes. Buah, pero no es un mono. Todo lo que no es al mono. Ya sales perdiendo, Sales perdiendo ya, yo. Seguramente sí. Tú verás. Seguramente sí. Pero voy a ver, voy a estudiar opciones y si no la consigo, será un mono. ¿Vale? Claro, sí. El mono es como la salida de emergencia. Es una, ¿no?, posibilidad. Claro, claro. Es una posibilidad. Sí, ¿qué sí. tal, Javier? No has dicho ni de qué va este po. Ya, a ver, es ni que. Nada, tío. Mira, estoy tirando de inventiva porque es que se viene un podcast durísimo, ¿eh? Hoy hay bastantes más cosas hoy que hay en el anterior. Bastante lectura en diagonal, yo creo. Bueno, y en horizontal incluso. ¿Y en horizontal también? Sí. Bueno. Javier. ¿Qué es primero. Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué va esto? Explícalo que estudie esto. Pues mira, esto va de que Dani se suscribe al canal. Pues nada, enhorabuena, Dani. Muchísimas gracias por tu apoyo, porque sin ti estaríamos jodidos. Grande, Dani. Grande, Dani. El anillo, Dani. ¿Para cuándo? Venga, en serio. ¿Esto? Oye, pero que Dani LR me daba el prime a mí, yo creo, ¿eh? Me acaba de traicionar. No, es que hoy me he esforzado porque nuestra relación mejore, entonces yo creo que ahí he conseguido puntos. Ah, te quedas tú mis primes. Vale, me pasa. Exacto, igual. Exacto. Vale. Nada, es que yo cuando quiero, tengo. Vale, sin problema. No, a ver, ya, sí, tiene muchas novias, totalmente. Dani es un joputa, pero bueno, un joputa que se le quiere mucho. En fin, Juan Alfonso, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Bolidos en lo que surja? ¿O bueno, en general si no se si no se te corta la cámara así de golpe, casi mejor, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuando hago esto se corta? Cuando haces eso se corta. Vale, voy a dejar de hacerlo. Y yo te lo agradezco. A ver, yo te lo agradezco. Bolidos en lo que surja, podcast semanal. ¿Qué estabas haciendo? Que eso sí que no fallamos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos sin bueno, una semana? Eso es verdad, esto, ¿eh? Somos un desastre en todo, es cierto. Pero todas las semanas te cuentan pero los bolidos. Somos fiables. Todas las semanas tu mierda la tienes. Exacto, o sea, a domicilio. El motor es una pedazo de basura, pero no se rompe. Funciona. No eso se es. Rompe. Eso es. Así que esto es un podcast semanal de Fórmula 1 en el que Javi y yo analizamos la actualidad y lo más divertido y entretenido que y surge en el motorsport. Aparece un gorila también, eso es importante. Y aparece un gorila cuando uno de los dos se lo compra sin decirle nada al otro. Oye, te lo dije, me acabo de comprarlo cuando te lo compré. Es que sea sinvergüenza. Pero no te puedes, tú no puedes decir, me lo acabo de comprar, es, mira, le voy a dar a comprar, lo hacemos a la vez, pero bueno, da igual. Bueno, sí. Javier, vamos a explicar a esta gente, ¿vale? Porque siempre tenemos la broma. ¿De qué? Siempre tenemos la broma. De que lo explicamos muy tarde, ¿no? No, aparte de eso. De que si alguien llega tarde al podcast, luego lo puede ver en Fórmula Fons. Ah, es verdad. Claro. Explica. El anterior no está en Fórmula Fons, ¿vale? No porque sea. O sea, es que ya, no porque sea especialmente. No porque sea especialmente malo. Es decir, malos son todos, ¿vale? Claro, pero claro. Me coincidió con la serie que estoy haciendo, que ya algunos sabéis, los que me seguís a mí. Y aparte, pasaron dos días desde que lo hicimos hasta que tendría que haberlo subido. Y ya dije, ya tres días tarde no lo subo. Porque
Entonces, aunque no esté, existió, ¿vale? Lo tenéis en mi canal de Twitch todavía. No sé qué haré con él. Igual lo tiro al canal terciario porque queda subido en algún sitio, ¿vale? No sé, ya veré. Pero que sepáis que existe, ¿vale? Pero que normalmente sí que se resube lo que hacemos aquí. ¿Con qué cara vas tú a hacerle a esta gente meme de... ¿Sabes dónde puedes verlo si no...? No, claro, ahora, claro. ¿Con qué cara? Ahora no, ahora no. Ahora no, porque claro. Pueden ir a ver el anterior y decir, pues no está. Master, ¿tú de qué vas? Pues ¿tú de qué vas? Tonto, y que me insulten, ¿sabes? Que se pongan un poquito agresivos. Claro, claro. Ya que van a ir a la casi callarse ya, ¿no? Sí, pero bueno, no lo haremos porque no sabemos hacerlo. ¿Qué tal tu semana, Javier? Lo primero. Bien, lo más importante. Bien. Todo correcto, todo en orden. Hecho, pues nada, este fin de estado fuera. ¿Dónde has estado? Cuéntame. Si se puede. No, está en la playita. En la playita. Ah. O sea, el fin de semana. O sea, ha sido el fin de simplemente. No ha estado una semana fuera. De hecho, perdón, el viernes estuve haciendo directo. ¿Qué? Perdón la paletada, pero Jerez no tiene playa y Cádiz sí, ¿puede ser? Sí, correcto. Vale. O sea, que se va a Cádiz. A no, la playa. He ido al... Bueno, a ver. No he ido a Cádiz, he ido al puerto de Santa María, que está cerca. Vale. Es que me sonaba que era... Sí, no, a ver, Jerez está muy cerquita de playa, pero no tiene playa. Hola, hola, creo que me acabo de salir. Tú la tienes mucho más lejos. No, está bien, tú la tienes mucho más lejos, ¿verdad que sí? Yo sí. Aquí en la meseta, lo de la playa no... Ahí lo pasáis mal, yo creo, O sea, eso sí. Las piscinas valen. Cafetería, pero... cafeterías de carretera para parar, las que quieras. O sea, el café calentito, ¿no? Entra ahora súper bien. No tienes problemas para repostar cada 20 minutos si quieres. Es acojonante. Mi zona es eso. Y sí, ¿no? Es increíble. Y en cada sitio te pones estafar más que la anterior y es espectacular, la verdad. Muy recomendable. Muy recomendable. Ven, marcas, muy recomendable. ¿No? Marcas. No, el otro día, tío, en una cafetería esta de carretera. Paré. Y un robo. Una Coca-Cola 2,80. Ah, coño, yo pensé que habías asistido a un robo in situ. No. ¿Y un coño? Debería. O sea, creo que tenía justificación con valida, moral. ¿No? Con valida. Claro, o sea, me robaron ellos a mí. Y 2,80, un. ¿Qué se pidió? Sara se cogió un café o algo frío. Sí, no, es que... un disparate. O sea, de cárcel. De literalmente que alguien... Hay sitios que como saben... Bueno, no sé si era el caso, pero hay sitios que saben que la gente va a comprar sí o sí ahí por X razón y es como... Que justo ya era llegando a Asturias. Entonces es como que aprovechan el bug. Porque en la meseta estamos hasta arriba. Claro. O sea, al final tienes que darte las cosas bien porque si no paras el otro lado. Sí, sí, sí. Pero ahí ya es como que se van gastando las opciones y al final saben que cae, claro. Sí, sí. Así que nada, pero bueno, bien, las vacaciones es lo más importante. La semana que viene estoy pensando, Javier. ¿Qué estás pensando? En mi cumple, el 23. ¡Oh! ¡Ojo! ¿El 23? Entonces, y yo no estoy, calla. ¿Cómo que no estás? Que no sé qué me estás contando. No, que no estoy, o sea, que me voy unos días. Ah, bueno, vale. Entonces igual tenemos que hacer el boli 2 tal que el 25 o 26. Rollo muy previo al Gran Premio. El Gran Premio es... El 28. Pero muy previo, ¿no? Está bien, ¿no? Hacerlo el 25. Sí, yo creo que el 25 estoy. Es cuestión de hablarlo. O el 26. Me da igual hacer el boli 2 el viernes, ¿eh? Se puede hacer el boli 2 el viernes. O sea, yo cero problemas. Hombre, el único es la sesión de libres, que no nos la fumemos. Que no nos la pisemos, pero... Ya. Tenemos que verlo. Bueno. Es cuestión de verlo. Sí, no, ya verlo, iremos viendo. Lo trabajamos. Tampoco... Por el momento tenemos un boli 2 por delante entero. Es así eso, que vamos a afrontar uno por uno, claro, los problemas que tenemos, porque este es un barrón. Claro. Eso es. Vamos a intentar no leer mucho en diagonal y... No, a ver, realmente hay dos cosas que pueden dar para bastante datos. O sea, quiero decir, a ver, no vamos a mentir, el programa está vacío. Quiero decir, hay dos cosas, ¿vale? Lo que pasa es que son dos cosas que dan para ya debatir y para enfadarnos. Ha entregado la cuchara, esto es un... No, o sea, vamos a ver, el programa está vacío porque no está pasando nada. No, es cierto, es cierto. O sea, gente... Lo más interesante del Motorsport en los últimos 5 días es que Stoffel Vandoorne ha ganado la Fórmula E. Y esto implica es tanto Fórmula E, que no le importa a nadie, como Stoffel Vandoorne, que no le importa a nadie. ¿Sí? Entonces, no puede. Sí, de no, donde no hay. Vivimos ahora mismo estamos en un panorama desolador. O sea, esto es. Claro. Ahora hay expectativas, con la Gen 3 de la Fórmula E. ¿Qué nos puedes decir de la Gen 3 de la Fórmula E? Coches más cosa, ágiles, más. Es una cosa espectacular, Yo no veo el día de seguir leyendo más y más. Sí. Es una cosa de no creértelo. ¿Qué tal crees que lo hará Mercedes el año que viene? Yo creo que lo va a hacer bastante bien. Yo creo que se está construyendo un equipo. Sí, sí, verdad. Y con Vandoorne ahí, wow. No sé si bueno, para el que no lo sepa, Mercedes es su último año en Fórmula E, ¿vale? Entonces, el año que viene no. Espectacular, esto es increíble, tío. Ya tenemos, gracias, tenemos un nuevo clip para el TikTok. Me acabas de quitar muchísimo trabajo, tío. O sea, enorme. No lo sabía. Fíjate, ¿eh?
Que yo tampoco sigo tanto la Fórmula E, pero ese dato sí lo sabía, entonces digo. No, yo debo reconocer que es que hasta me. O sea, paso olímpicamente. De la Indy, sí. Puedo mostrar hasta, no, de hecho, ahora en hasta serio, un mínimo ahora interés, serio. Pero es que. Sí, si no me equivoco, que me corrijan por el chat, es McLaren la que pilla la estructura de Mercedes en la Fórmula E. Y es donde va, claro, a tener que meter, claro, uno de los 150 pilotos que tiene. Oye, no, pero que ir a correr. Estrategia está bien, he pensado, ¿eh? Si tenemos. ¡Ah, overbooking, por cierto! Esto, pues no, esto es interesante. Esto es interesante. El que vas a tirar, si no, más el chicle de McLaren. Más todavía lo vas a estirar, el chicle de McLaren. Pero no lo voy a estirar en el sentido de seguir diciendo si pillaste y tal, no. ¿Viste lo que dijo Pato Ward? Ah, hostia, es verdad, eso no ha sido objeto. Esa de es, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojito, ¿eh? Es cierto. Esa es interesante. Mira, de hecho empezamos a tirar por ahí, si queréis. Sí, porque literalmente no hay nada más. Empezamos a tirar por ahí hay, como si hubiese una barra de cosas, ¿no? Hay dos topics, ¿eh? Bueno, es verdad. El de Toto. Dos unidades. El de Toto. El de, ya estás con los spoilers, joder. Eso. Bueno, el de Toto puede ser un millón de cosas. Yo solo te digo que puede ser Fernando Alonso Mercedes, o sea. Ah, también es verdad, lo podemos, no, podemos, claro, vender el cebo ahí. A ver, ahora en serio. Lo de Pato Ward, ¿vale? No, es que claro, a saber dónde leí las declaraciones exactas, pero vamos, me acuerdo del titular. Está sacado, y más o menos. Pues, cuidado, que nos apunta Dani en el chat que está sacado de contexto eso. Vale, si tenéis el artículo, pasadlo. ¿Alguien tiene el artículo, gente? Por curiosidad. Ah, o sea, quiero decir, porque es verdad que el titular era suficientemente tendencioso como para, claro, pensar que. Claro. Que podía ser. Tal. Ya hay tres cosas, seguimos avanzando. Hostia, tío. Por favor, ¿puedes dejar a la gente en el chat de hacer el chiste de quacks? Quacks son sus palabras. Mira, he dicho uno, si se nos acaban los temas, ha puesto uno, Pau Bello, que podemos criticar a Francia. También es siempre un tema de. La vieja. Claro. La vieja confiable. Exacto, ¿no? No falla. Sí, eso es. No falla. Bueno, no lo sé. Si no recuerdo mal, más o menos Pato Ward en esas declaraciones. Sí, o yo, que no estoy. O tú, directo, que no estás en directo, sí, haces algo. Espera, lo hago yo. Vale, Javier, perdón. Vale, perdona. A ver, tranquilo. Forward. Vale. Básicamente. Sí, yo también vi algo de que estaba fuera de contexto. Lo que pasa es que no llegué a leer. O sea, la noticia. GPFans.com. Es que esta página yo no sé si es fiable. Pero bueno, básicamente. Lo que dijo Pato Ward, más o menos, es que Zak Brown le había prometido la Fórmula 1 a muchos pilotos. Sí. O sea, básicamente. Que Zak Brown va por delante diciendo: mira, aquí está. Aquí está. GPBlog.com. Bro, Brown ha prometido a otros pilotos lo mismo. Exacto. A ver, dame un segundo que voy a. Si me pasa por Twitter, por MD, que es nuestra forma de chat. Sí, es que quiero ver si tiene algo de. De tal. Ah, no. La estás leyendo en diagonal, ¿no? Lo estoy leyendo un poquito. Un poquito en diagonal, siempre está bien eso. Un poquito en diagonal. Te lo paso por MD. Vale. Para que lo veas. Nuestra conversación por MD es para verla. Nuestra conversación por MD es una foto de Frederick, ¿no? ¡Frederick! Por cierto, hago spoiler. Venga, va. Spoiler, no, hago primicia. Sí, no. Cuando acabemos el Bólidos, voy a publicar los mejores pilotos del siglo de Alfa Romeo, ¿vale? Pues alguien le interesa. Envío un vínculo. Envío un vínculo. Vale. ¿Lo ponemos en pantalla o qué? ¿O pasamos olímpicamente? Bueno, ya que te lo he pasado, Javier. Sí, no. Hostia, pero abro la página, lo que veo es una foto enorme. Joder. Espectacular, ¿eh? Vale, ¿Lo tienes? Voy. A ver, voy a pegar a ver qué sale. Vale, es increíble esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Lo ha vuelto a hacer mal? No lo estoy viendo. No, es que como siempre dejo lo que estaba ahí, pues. El puto Paul Ricard todavía hay. No tiene vergüenza ni la conoces. Hostia, tío. Es acojonante. No tiene vergüenza ni la conoces, tío. La madre que le parió. Hostia, siga aquí el escamacho este. El porrica. ¿Cómo se llamaba, tío? Este señor. Se me olvida. Se me olvida siempre. Mira que es amigo del canal ya, ¿eh? Pero. No, tiene que saber el nombre, no puede ser. Esto es una vergüenza. Sí, era Gianluca Escamacho. Que no puedo. Es superior a mí, sí, esto, ¿eh? Ni siquiera era Gianluca Escamacho, la verdad. No sé, no me acuerdo bien. Voy pero... Vale, a ver, Mozilla. Vale, espérate un momento que lo cuadre. Bueno, básicamente, yo os voy leyendo, ¿vale? Mientras Javi lo pone. Mira, encuentro toda la situación sobre Piastri, Alpine y McLaren.
Pero daré que te va a dar algo. Corto lo vi, me reí. El mismo premio, un debut en Fórmula 1, ha sido puesto delante de muchos otros pilotos por Zak Brown. Qué puta risa. Al final, tío, solo hay un asiento y no cinco. ¿Pero esto qué es, tío? Si esto más que un artículo parece un... ¿Esto qué es? Es una cara gigante y luego vas bajando y... Ya, aquí. Ya, pero vamos, que hay como mucha marca. No están... Ahora, en serio, no están sacados de contexto, ¿eh? No sé, a ver, léemelo. Es que... Yo voy a... O sea, básicamente, voy a gritar, tío. No es bueno para mí tener esa ilusión. Es un sueño que está muy, muy lejos porque ahora mismo estoy compitiendo a un alto nivel y todavía no sé suficiente para convencerlos. Es verdad, no fuera de contexto, es cierto. Pero no es cierto, es lo que ha dicho. Hay muchas cosas que no dependen de mí, básicamente. Y luego, encuentro toda la situación entre Piastri y Alpine McLaren de risa, ¿no? La vi y me reí. El mismo premio ha sido puesto delante de muchos otros pilotos por Zak Brown. Es que tiene razón. O sea, quiero decir, yo al final, cada día, no puedo evitar pensar más en que Palou la ha cagado bastante. Yéndose de... Ya. O sea, quiero decir, entiendo que estar en el proyecto de McLaren es quizá la única manera en el que en un futuro puedes tener acceso a Fórmula 1, pero teniendo en cuenta que la puerta es tan pequeña y que es evidente que Zak Brown está tirando fichas a todo el mundo como un tarao que se acaba de instalar Tinder, yo creo que va a perder el mejor asiento que tiene la IndyCar, o de los mejores, que es el que tiene ahora, por competir en un proyecto que ya veremos si llega a funcionar también como Chip Ganassi. Pero ¿tú no crees que la cosa tendría que ser que le dijo Zak Brown a Palou cuando le fichó? Claro, es que la cosa es que a lo mejor lo mismo que le dijo a Palou se lo dijo a Ward en su momento, pues ahí... se lo ha dicho a Piastri. Hombre, a Piastri digo yo que se lo habrá firmado sobre piedra. Sí, porque si no, como cito totalmente por ti, es el piloto más tonto de la historia, si no. Sí, 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 sí. es el piloto más tonto de la historia. Claro. Entonces, yo soy igual a Palou y digo, ¿qué cojones? Ahora me veo en juicios, voy a tener que estar en juicios con el equipo mío actual, de culo conmigo, obviamente, porque les has dicho en la cara que no quieres renovar con ellos y irte al otro equipo. Igual Palou, hasta lo mejor que le va a pasar a Palou ahora mismo. Es que al final... Es que gane el juicio, claro, gane el juicio, sí. Ganassi y se queda y ahí. Se queda allí, totalmente. Y haga las paces de alguna manera y tal. Porque yo creo que es una putada. Pero si Zak Brown ha hecho eso con sus pilotos, eso va a crear un mal rollo tremendo, ¿eh? O sea... Ya. O sea, han mentido a todos tus pilotos, básicamente. Menos a Norris, supongo. A ver, igual... Aquí Howard entendió que tener un test en Fórmula 1... Era tener asiento. Claro, claro, no sabemos si es una pataleta de Ward porque creía algo que al final no es, ¿no? Claro, porque yo lo que doy por hecho es que Ward sí probará un Fórmula 1. Igual que lo hará Palou. Igual que lo hará Hertz, aunque no sea de McLaren que venga de otro lado. Sí, sí. Pero no creo... Ahora mismo no creo que se vayan a subir a McLaren del año que viene. Ya veremos en el 2024. Es que no lo veo. No. No lo parece. Entonces, A mí me da pena porque creo que los que nos gusta más la Fórmula 1 que otra cosa tendemos mucho a infravalorar otras categorías, ¿no? Pero la IndyCar ya está bastante bien y creo que Palou se ha comprometido el poder ser quizá una leyenda. Bueno, leyenda ya es porque ya es campeón, ¿no? Y al final, quieras que no, ya es un tal. Pero poder agrandar muchísimo su nombre en el motorsport en la IndyCar lo ha comprometido bastante a un resquicio en Fórmula 1. Y eso denigra un poco la categoría de IndyCar. No quiero decir que a mí no vamos a tener que discutir qué categoría es mejor, porque para mí no hay discusión, ¿vale? Yo la Fórmula 1 la prefiero a todo. Y creo que cualquier piloto de IndyCar desearía correr en Fórmula 1. Sobre todo en un asiento más o menos competitivo como es el de McLaren. Pero, hostia, esto deja muy mal lugar a la IndyCar, porque aquí tienes al actual campeón de la IndyCar que ha comprometido su futuro por un resquicio de poder correr a un equipo de media tabla de Fórmula 1. Sí. Y veremos cómo le sale. Entonces... Yo, si eso es así, si lo de... Si ha sido Zak Brown mintiendo, digamos, en la cara a todos sus pilotos, esto es un problema. Yo creo que mintiendo no, pero les ha dicho a todos: os voy a dar un test para probaros en Fórmula 1, a ver si he apostado por vosotros, pero claro. Pero es que eso no es decir mismo, a todos, te doy un asiento en Fórmula 1. Claro, pero la cosa es, si tú coges a Palou y a Ward y les dices: os voy a dar la oportunidad de competir unos tests para ver si tenéis nivel para Fórmula 1, y luego fichas a un tío de fuera, ¿sabes? Les estás mintiendo a los dos. Ya. ¿Por qué? Porque ya, ahora sí, mismo es que yo creo que Palou... Lo de Piastri seguramente no se lo esperaban, ¿no? Claro, a eso voy. Yo creo que Palou se esperaba que Howard estuviera en la competencia, digamos, y Howard se esperaba que Palou estuviera en la competencia.
Pero ahora de repente han visto que han fichado a un tío de fuera por completo, como es Oscar Piastri. Bueno, no es oficial lo de siempre, ¿no? Que decimos, pero en fin. Seguimos esperando, por cierto, eso, ¿eh? Claro. Han fichado un tío de fuera, o parece que lo van a fichar. Y claro, ahora, ¿qué más da lo que hagan en el test? Sí. Para Ubi Award. ¿Qué más da? ¿Qué es por si se pira Norris a otro proyecto? O... Claro. No, yo creo que lo que ha vuelto loco el tema ha sido lo de Piastri. Yo creo que eso no se lo esperaban. Y a partir de ahí. Claro, que yo entiendo que el enfado de Award no es con Palou. No es con, hostia, el puto Palou, se me ha corregido. No, es con la directiva, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es con Zak Brown directamente y por el hecho de Piastri. No por otra cosa. Oye, dicen que sí. Sí, la acabo de leer. Voy a ver qué es. A ver si lo. No sé, lo que decías tú que tenías ahí. Sí, puede ser que el truco del Ameldruco no funcione tan bien. Igual está saliendo bien. Igual le está saliendo muy bien, ¿eh? Sí, va un pelín. Vale, vale. Voy a cambiarlo entonces. A ver. Voy a mirar cómo se llama el CEO de Alfa Romeo otra vez. Por favor. Necesito el nombre de eso. No, pero Federico va a ser, no, el otro. ¿Cómo? No, ya, el otro. Ah, Gianfilippo Imparato. ¿Te acuerdas que le llama yo antes Francesco no sé qué? ¿Cómo? Francesco no sé qué. No, esto es mentira. ¿El qué? ¿Noticia en diagonal? Adiós, Javier. ¿Cuántos años crees que tiene Gianfilippo Imparato? 50. No, perdón, 78. Vamos a ver. No me lo puedo creer. ¿Puedes abrir este enlace y hacer zoom a la edad de Gianfilippo Imparato? Un momento. Espérate, estoy intentando arreglar el tema este de la web. Vale, arregla la cámara cuando puedas. Por favor, chat, me gustaría leer vuestros pronósticos sobre la edad de Gianfilippo Imparato. Sí, haz una predicción, de hecho, en el chat. No tengo abierta la sesión, si no hacía una poll. Si tienes algún modo o algo, que te lo monten. No, lo puedo hacer yo mismo en realidad. ¿Sabes lo que le voy a hacer? Creo que le voy a poner retraso al micrófono, tío. Porque lo de la cámara creo que tendría que quitar disco en un momento y se va a volver loco, ¿sabes? Bueno, lo puedes quitar. Lo que tú veas. No, lo puedo poner retraso y ya está, ¿no? Vale. No sé hacer eso yo, pero bueno, ok. Sí, es. Vale, decís 85, 91, 72, 89. Vale. Yo os juro que acabo de ver el dato y no me lo creo. Yo no me lo creo, lo que acabo de ver. Un momento, ese señor es el. ¿Has visto el enlace que te ha pasado, no? No, todavía no. Voy. Ah, vale. O sea, es literalmente la primera línea, ¿vale? Le haces zoom y ya está. Vale, espérate, lo voy a mirar. Yo no me lo puedo creer. Es que, un momento, yo también quiero adivinarlo, eso, ¿eh? Vale. Yo, a ver, espérate. Es el señor que hemos visto antes, ¿no? Sí, el viejo. Voy a decir. No. Voy a decir más fotos. 79, voy a decir. Aquí es la misma foto, tío. No me lo creo. ¡No me lo puedo creer! ¿Lo has visto ya? Ah, somos muy exagerados, yo creo, también nosotros, ¿eh? Sí, sí, lo acabo de ver. Que no. ¿Que no somos exagerados? Pero vamos a ver, es que no. Hay que decir. Hazle zoom. Vale, mira, no, sí, lo voy a poner en pantalla. Amigos, Gianfilippo Imparato. Espera, que la gente vote. Que la gente vote. Es que, o sea, no tengo yo lo de... Vale, ¿estáis preparados? Yo me quedo en shock, ¿eh? ¿Estáis preparados? Yo sí. Venga, yo creo que sí. Vamos. Otra vez esta mierda, tío. No me lo puedo creer. Estoy en shock, ¿eh? ¿Lo has puesto ya? Sí. Gianfilippo Imparato tiene 54 años. Esto es increíble. 54. ¿Eh? No hay 54 años peor llevados en ningún sitio. Es acojonante, tú. Es acojonante. Parece que fue el profesor de Fastos cuando Fastos tenía 15 años. No, totalmente. O sea, nada, es que es una broma, ¿eh? La noticia es de hace 2 años. Me da igual, tiene 56. Quiero decir, no puede ser. Noticia de 2021, creo. No puede ser. O sea, puede ser porque lo es, pero. Yo estoy en shock, ¿eh? Con Gianfilippo. Ahora, acuérdate de dejar esa imagen de fondo para seguir hablando de temas, pero. La dejo. No, la dejo. La dejo para que la siguiente vez que lo pongamos. Ya, aparezca esto, vale. ¿No? ¿No te parece? Sí, me parece bien. Nada, volvemos. Gianfilippo es un chaval. Luego hablaremos, de la estructura de Gianfilippo. 54. Yo la verdad es que. No he dado un duro por esto, 54 años. No, yo tampoco. Yo había pensado, digo, a lo mejor.
No sé. Porque 110. Claro, pero, exacto, 110. Pero bueno. Vale. En fin, hablábamos bueno, de. Bueno, hecho mucho mejor. Joder, habla, habla. Está bueno. No, hablábamos de lo de Word que les han hecho la putada. Y que yo empiezo a casi desear que Chip Ganar siga en el juicio y que Palou pueda tener un futuro bueno en la IndyCar. La verdad. Permíteme. Voy a hacer una cosa, a ver si funciona. Javi, está otra cosa. Mira, mira, no, dime, dime. Dime si funciona. Espérate. Lo tengo abierto el directo. Muy bien. ¡Hala! ¡Qué pelos llevo tú! Bueno, ¿no? La gente también puede hablar. A ver. Dime. A ver ahora. ¿Se escucha bien? O sea, ¿se escucha correcto ahora? ¿De verdad que no tardas menos que en apagar y encender la cámara y no hacer la mierda que te has inventado hoy? No, es que no. No, no es que ahora ya no, porque me voy a quitar el Discord. ¿Sabes? Ocultar la. Ya, pero esto se vuelve loco. Se vuelve loco, luego lo vuelves a abrir de la misma manera y ya está. Yo entretengo a la gente mientras estoy cortando, no te preocupes. No, pero sí, el problema es que si toco Discord, tú ya no vas a salir. Esto se va a descuadrar todo. ¿No? ¿Sabes? Ahora bien, soy un maestro. A ver, no está mal, no está mal, ¿eh? ¿Qué le falta? ¿Un poquito más? ¿Le falta? Ya lo famoso así. No, no, que lo puedo corregir más. Soy, Javier, soy lo suyo, maestro, hace, lo suyo es hacer un programa. Un poquito más le falta. Coño, si no, pon la intro un minuto. ¿Cuánto tardas en apagar y encender la cámara? Venga. Nada, da igual, sí, está bien, da igual. No, que no, no va a hacer gente, que la gente va a tocar la polla. A ver. Lo de Jean-Philippe. Pero un momento, ¿eras tú el que estaba descuadrado o era yo? Me estoy volviendo loco, Yo estoy bien. No hagas caso al chat, o sea, parece que acabas de, acabas de empezar en internet. O sea, ahora te va a venir uno y te va a decir que no se escucha bien. Luego te va a venir uno y te va a decir que... Vuelvo al anterior. Que al fondo hay una niña pequeña, te van a decir. Y tú vas a mirar para atrás. No, tengo un gorila. Tengo un gorila. Es verdad, tienes un gorila. Es lo único que admito. O sea, no tengo más. Tienes un gorila. O sea, de verdad, es que parece mentira. Parece mentira que nos conozca. Parezco nuevo. Mira, puedo poner la intro 30 segundos y lo arreglo todo. ¿No? Apaga la cámara, enciéndela y hacemos el directo normal. Pongo la intro entonces, porque eso se va a quedar muy feo, ¿sí? Venga, sí, dale, venga. Tú vas a seguir hablando. Es más, ¿te parece bien? Yo eso? Voy a seguir hablando. Me parece perfecto. Sí, que no me escuche nadie, venga. Sí, perfecto, eso, ¿eh? Ojo. A ver, si tú sigues hablando, ¿no? O sea, no vas a cortar la llamada. Claro, claro, claro. Ah, vale, genial. Genial. Claro, pero con la intro tú no tienes salida de audio. Claro, hablo solo, te jode. Ah, eso sí. ¡Que no me oyen! ¡Que no me oyen! ¡Que lo tienes puesto sin sonido la intro! Sin capturarse de audio. Ah, me has puesto a mí. Ah, vale. Madre que te parió. Cada programa es peor que el anterior, ¿eh? ¿Qué pasa, chat? ¿Cómo estáis? Es acojonante esto, ¿eh? Luego, claro, esto cuando lo suba a Fórmula Fonsi y diga uno, empieza en el 04 y diga, ah, no, espera, empieza en el... Javier, que hoy hay contenido, coño. Hasta arriba. A Jean-Philippe. Mira, te veo a Ah, vale, te veía a 360, por un momento me he asustado. Vale. Jean-Philippe. Así es un podcast en Spotify, efectivamente. O sea, literalmente somos... Ahora que han cancelado a las de Estirando el Chicle, somos el... Depende, o sea, en el filtro de la cámara, tú le das y está la OBS Virtual Cámara. ¡Que te va a dar algo! Sí. ¿Ya? Claro. Y es la que es. ¿Y por qué tienes dos filtros? ¿Tan feo eres? Yo tengo filtros, ¿eh? ¿Ya? Oye, si sigo en la intro, porque a ti no te están escuchando, entonces. O sea, que estoy hablando solo la gente. Madre de Dios. Tiriti. Ya, estamos. Yo te llevo viendo todo el rato, Javier. En el directo lo tengo abierto aquí a la izquierda, te digo. Sí, en Discord te veo bien. Perfecto. Vale. Bonitos. ¡Frederick! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Bólidos y lo que surja, vale, edición 87.
Necesito que tú, porque el chat es un... Bueno, el chat también. Dime si se escucha ahora correcto. Yo creo que sí, pero... Se ve bien y se te escucha increíble. No te escucho mejor en mi vida. Ahora, yo sigo viendo la intro. Ahora ya vale. No, espera, porque bajo un poco. No, lo que quiero justamente es que me digas. Vale. Ok. Vale. Estoy increíble. Tenía que haber aprovechado este rato para peinarme. La verdad. Ya, bueno. Error tuyo. Ya. Bueno, no pasa nada. Esto luego no va a ver nadie. O sea que... Ya, esto lo no, porque después no lo sube, así que qué más da, ¿no? Ni aunque lo subiera. Joder, esto de que se lo fume. Ya, sí, esto de que se lo fume, la verdad. Esto de que se lo fume. Dejamos atrás el tema de Pato Ward, de Malou, de McLaren. Mira, ya dice la gente que bien. Sí, no, sí. Verdad, o sea, está. Pues el invento que te has hecho antes, deja de hacerlo, por favor. Y tiramos para adelante. O sea. Qué bien el Javi creativo. Dice, se me ha hecho una cosa con la cámara, sí, una señal, creía, tal. Y creía que me había increíble. Saltado el. Sí. El filtro este de OBS, tío. Va a ser tú más listo que Microsoft. Efectivamente, eso es lo que. En fin. A ver, hay un tema. ¿Hay un tema? ¿Todavía? Joder, eso no para ese tema. El de Wolf, ¿no? El de Wolf. Eso es el monotema, eso no termina nunca. Bueno, si me lo pasas, lo pongo en pantalla. Sí, si quieres. Ponerlo en pantalla. Ahora que. Es que claro, cada vez que pones en pantalla, voy a ver la foto de Jean-Philippe y para ti me va a hacer gracia. Pero... Claro, y por eso quiero. Tengo ganas de poner cosas en pantalla justamente por eso. O sea, te voy a pedir que pongas en pantalla todo porque quiero reírme y quiero que el chat también. Claro, es... Claro. Ala, venga, otra vez, Jean-Philippe. Y pero, te voy a pasar también la siguiente noticia. Pero me lo tienes que pasar. Me la has pasado por Twitter, ¿no? Sí, claro. Vale. Nuestro chat secreto. A ver, nuestro chat secreto para directos, correcto. Ahí está. Este está bien. Este tema está graciosillo. Vale, a ver, gente. Es nuevo, además. ¿Cuál es Alpin? Esto ya, un clásico. Bien, aplaudimos. Ahí está nuestro amigo. No sé ni cómo se llama. Y ahí está. ¿Lo has puesto ya? Sí, está puesto ya. Bueno, ¿tú sabes lo de la peña esa que no supera a su ex? Esa gente que... Sí, claro. Que le han dejado. Y dice, lo llevo de puta madre hace ya 6 años, 2 meses, 3 días y 10 horas que me dejó. Exacto, y aquí está la frase, ¿no? Pues, piensa, ese es mi amigo... todos los días en lo sucedido. Mi amigo Toto Wolff. Mi amigo Toto Wolff lo lleva muy bien. Vale, pero esto, le han hecho una... entiendo que le han hecho una entrevista y hay más cositas, ¿no? Realmente es como lo más importante. De la entrevista, para la entrevista habla un poquito de, bueno, pues el año no está siendo tal, no sé qué. Pero se enrosca en lo de... Mira, lo aquí de... dice, tal y como se desarrolló todo, tengo algunas dudas sobre la equidad y sobre todo respecto a la equidad deportiva. Es lo que genera, o sea, eso es lo que genera mi amor por la categoría y sinceramente creo que eso claramente fue pateado ese día. Fue pateado. Sí, que luego también tiene frases buenas, ¿eh? Que no es todo decir, porque por ejemplo dice antes que con el hecho de que Max haya ganado el título, que cree que es un campeón justo y tal. O sea... Ya, sí. Esto es lo de siempre. Es todo malo, ¿no? Sí. Eso es. Esto es lo de siempre y este programa ya lo hicimos, ¿vale? Dice que todos los días. Exacto, dice, pero estoy tranquilo con el hecho de que Max haya ganado el título porque es un justo campeón justo. Claro. Eso es. Pero esto es la historia de siempre. Yo creo que hay que distinguir entre escándalo y robo. No es lo mismo, ¿vale? O sea, quiero decir, a mí lo de Abu Dhabi 2021 creo que no es una locura catalogarlo como escándalo, pero no es un robo. Quiero decir, no es un robo. Es ineptitud. Es ineptitud, no malicia. Se hizo mal. Claro, pero. Se hizo mal porque se inventaron unos protocolos que no se sabía dónde se sacan, tal. Y aunque se firmó unos meses antes que siempre que se pueda se acaba una carrera sin safety car, lo de que no se desdoblen pilotos por los putísimos loles es algo que no existía. ¿Vale? Entonces, sí, con esto en mente, aquí Toto Wolff tiene su parte de razón. Es que tiene su parte de razón. Eso se hizo mal. Y por lo que sea, le perjudicó a él como le podía perjudicar a Verstappen. Igual, solo que coincidió que estaba Hamilton por delante. Esto, como ya has dicho, ya lo hablamos en su momento. Y lo dijimos aquí también. O sea, no se hizo bien, es verdad. Pero no, yo no, tampoco lo llamaría nunca un robo. O sea, en plan, como si lo hubiera hecho... Es que aquello fue un circo el año entero. O sea, no, eso fue solo la guinda del pastel. Ese año fue un circo, tío, a nivel de sanciones, toma de decisiones. Bueno, Masi, ¿qué voy a decir de Masi? Aunque la cosa no está mucho mejor ahora, pero bueno. ¿Sabes? No sé. Es complicado. O sea, es un tema complicado, delicado. Le costó el puesto a Michael Masi. Michael Masi, por cierto, también algo de lo que no hemos hablado estos días, pero hace poco hizo una entrevista en la que hablaba de las amenazas de muerte que ha llegado a recibir por aquello, ¿no? Cosa que es no medir. Eso como en Twitter siempre, lo he visto siempre. Últimamente también. O sea, en plan, gente. Sí, no, pero se ve que no era solo por Twitter, ¿eh? Que era en plan de amenazas de cartas en su casa y cosas. Joder, así. La gente está loca, tío. O sea. No es dos tontos más mencionado en Twitter, no. Ya. De movidas chungas. Movidas chungas. Es que la gente está la enferma. Yo he perdido la fe ya. De hecho, si no recuerdo mal,
que alguien me amplíe esta historia porque igual no la cuento bien del todo, pero ¿puede ser que la jefa de F1 Media en su cuenta privada, o sea, su cuenta personal, pusiera algo como que qué vergüenza esto de Michael Massey y la peña amenazara a esa mujer también? No, o sea, claro, que puede ser, poco, claro que puede ser. Creo que esto sucedió. Creo que esto sucedió por... Y yo no voy a decir por los fans de Hamilton, no. Por subnormales, que daba la casualidad que son fans de Hamilton. Sí, porque ¿vale? subnormales hay en todos lados. O sea, lo que pasa es... A mí esto de... Es que el Team LH no, el Team LH no. El Team LH tiene una panda de hijos de puta que no acabas, que no te los acabas, igual que los tiene el Fernando Alonso, igual que los tiene el Club Max Verstappen. O sea, ya está. Subnormales hay en todos lados, tío. O sea... Eso es, eso es. Así que yo no voy a ir tal. Me da igual que en el avatar tengan Luisito Goat. Si eres subnormal, eres subnormal. Y luego te excusas en tu equipo de Fórmula 1, tu piloto, tu equipo de fútbol o tu partido político, ¿vale? Pero el subnormal es subnormal. Por defecto. Y eso prima antes que el resto de consecuencias. Entonces, se hicieron cosas muy mal. Entró un nuevo director en la FIA también, que coincidió. Tampoco se está haciendo muy bien ahora, hay que decirlo. Pero bueno. Tampoco se está haciendo muy bien ahora. Es cierto que a nivel de... dirección de carrera propiamente dicha, no se ha vivido nada tan escandaloso como todavía. Bueno, claro. Como lo de Bélgica el año pasado. Bueno, como ahora, lo de esto eso significa... fue, vamos. Que por cierto, este Gran Premio de Bélgica tengo muchísimas ganas porque ya muertos años sin Gran Premio de Bélgica. Sí. Sí, sí. Por totalmente. Supuesto. Pero bueno, o sea, entiendo que Toto Wolff quiera señalar este problema. O sea, lo fácil es decir, buah, que lloró un Toto Wolff, que lo supere. Sí. Pero es que tiene sentido que proteste, tío. Tiene sentido porque al final. Al que le perjudicó es a él, aunque no se hiciera para eso, perjudicarle. Supongo, ¿no? Sí, no sé si está la pregunta a ver, espérate, justo antes. Voy a verlo otra vez. A ver, lo tengo por aquí. Es que solo ponen las declaraciones, creo, ¿eh? ¿No? En respuesta a una pregunta de motorsport.com. Sí. Y le preguntan, de hecho, claro. ¿Todavía piensas en aquello? Es que, sí. Claro. Que no es que, claro, Wolf, no rollo... que no es que Wolf se despierte por la mañana y diga, voy a poner en Twitter, me cago en mi puta vida. No, es que le preguntan. Es que, claro, también. Cuando tú lees el tuit parece en plan y pesado este que no para de hablar de eso, ¿cómo? Es que le preguntan también. Claro, ¿sabes? Claro, eso es. Entonces, bueno, a ver qué sucede. A ver qué sucede con esto. Al final la investigación quedó en nada, por supuesto, aquella era... Se sabía, se decía que se iba a investigar, no se iba a investigar nada. O sea, quiero decir, ni se iba a anular los resultados de la carrera ni nada. Le perjudica a Verstappen por delante. No, pero, no, claro, cualquiera, sí, lo que he dicho. Que le perjudica porque Hamilton estaba por delante. Igual que si hubiera estado Verstappen, le hubiera perjudicado. Claro, claro. Si el problema de base de Abu Dhabi 2021 es ese ticar. Es que por cojones Michael Massey, presionado por la Fórmula 1, estoy seguro. Sí, sí. Por cojones no querían acabar eso bajo safety car. Por cojones. Sí, y por, si, pero también, o sea, lo hablamos un momento también. El show. Que el director... Pero es que es eso. Claro, no, sí, estoy de acuerdo. Que al final, lo que hizo mal la FIA, y eso es indiscutible, lo que hizo mal es primar el espectáculo a la seguridad. Claro. Y lo que hizo es falsear todo un poco. Pero que si hubiera coincidido Verstappen delante y Hamilton que hubiera cambiado ruedas, se hubiera hecho igual. Lo que quería la Fórmula 1 era tener un final. Su última vueltecita, claro. Que lo tuvimos. Sí. Y tal. Y de hecho le salió bien la jugada, porque anda que no se habló de la última vuelta de Abu Dhabi 2021. Claro. En todos los medios, en todas las redes sociales, lo consiguieron. O sea. Que sí, ya está. Y esto es lo de siempre. Es que la FIA no tiene que pensar en lo divertido, no tiene que pensar en el espectáculo. Eso somos nosotros. Tiene que pensar en ellos. Tiene que pensar en. Va, está en el reglamento contemplado que se desdoblen este sí, este no. Y. Todo eso. Es lo que falló. Yes. Entonces. Que sí, yo lo que no sé es por qué no apostaron por la bandera roja, lo digo en serio. Yo puesto a liarla y a falsearlo. Ya. Una bandera roja. Ya no hubiera sido una locura, Pero hubiera sido menos escandaloso, Javi. No, totalmente. Porque al final coges y dices, mira, de hecho es que yo quizá pondría sí, por reglamento, oye, si hay un safety car a falta de 3 vueltas o 4, bandera roja, sí. Para que no acabe una carrera nunca sobre. Estaría bien. Claro, o sea, es un poco lotería injusto, lo poco que claro. Pero safety car es como anticlimático. Y bueno, y más si es la última carrera del mundial, porque, joder, se estaba diciendo todo ahí. Y si. Calculas que vas a estar demasiado tiempo arreglando cosas, pues saca una bandera roja, coño. No, no nos robes carrera, entre comillas, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, aquí el debate no es. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo, coño, yo por el espectáculo me lo pasé de puta madre. Hombre, pero, faltaría mal. Pero, claro, pero realmente es lógico que fue un poco sacárselo de la manga. Sí, y, sí.
Y luego, sí, no, fue forzar la situación. O sea, no, vamos a desdoblar a estos. Esto claro. No, tal. Fue totalmente forzado. La radio de Alonso, aquella es mítica, ¿eh? Rollo, ya, bueno, ya. Se va a desdoblar este y este. Y nosotros dice. Y dice nosotros no, dice. Ah, vale. Es que se rió, digo. Vale, vale, classic, ¿no? Y la de Verstappen también fue bastante buena. En fin. Pero bueno. En fin, amigos. Esto pasarán los meses y seguiremos hablando de este puto final de campeonato. Sí, y lo entiendo, porque no vamos a volver a vivir otro así. Seguramente. Yo, este año, desde luego, ya no tiene pinta. Así no, que... este año no. No, y es complicado, ¿eh? Incluso en el resto de la historia, ver un final. Yo creo que es el final más dramático que te puedes echar a la cara. Yo creo, ¿eh? Son los dos pilotos que se van por el campeonato. Quien quede delante gana. Primero y segundo, última vuelta. Si Ferrari no se hubiera autoboicoteado este año, igual lo hubiera vivido, ¿eh? Pero a ver, bueno, igual hubiéramos vivido una última carrera en la que se juegan el mundial. Pero yo creo que esto se tienen que juntar. Tan apretado. Tienen que alinearse los astros para que esto ocurra otra vez. A un safety car, última vuelta. Es una locura. Estoy de acuerdo. Pero bueno, fue divertido y es lo que sucedió. Para mí sigue sin superar Brasil 2008. Para mí lo supera por bastante. A mí lo supero también. A mí lo supera bastante porque al final en Brasil 2008 está Timo Glock. Ok, pero Timo Glock no se estaba jugando el mundial. Entonces, eso sí, poco... a ver, lo de Glock fue una está cosa... Está bien, eso es la polla. No, o sea, fue de locos. Como segundo mejor final. Pero esto fue una vuelta... Entre los dos. 100%. Claro. Es que claro, es que tenía todos los ingredientes. Es que tenía todos Hay los ingredientes. Hay que decir, todo era de película. Sí, de película. Esto bueno, era que... para Netflix, vamos, haciendo así Netflix. Claro, eso es. Que lo normal es lo que tenemos este año. Claro. Pero que nadie dice lo contrario. Claro que lo normal es lo que tenemos. Bueno, tampoco es lo normal este año. Tampoco es lo normal que a mitad de temporada un piloto lo saque 80 puntos al segundo. Con un coche bastante igualado al otro. Que es lo más grave. Tampoco es lo normal, ¿eh? O sea, qué decir, hay puntos medios. Lo normal es que pues uno le sacara pues, 15, 20, 30 sí, al segundo. Sí, están igualados, que es el caso. Que si me dices que es el Mercedes del 2019, bueno, vale. Claro. Pero... Eso es. Así que nada, sí, este año vamos a tener campeón, yo creo. Antes, ¿no? Tiene pinta. Es que lo tiene que hacer muy mal. ¿Cuáles vuelve? O sea, ¿Singapur cuándo es? ¿O demasiado pronto Singapur? ¿Singapur? No, que Singapur es muy pronto, no para ser. ¿Singapur puede ser 4 o 5 carreras antes de acabar? No sé yo. Ya, es que a este paso, es que lejos de recortar puntos, Ferrari parece que intenta abrir más la brecha, ¿sabes? Sí. Es que el tema es bastante serio. Está queriendo tirar el campeonato, ¿no? Y lo van a conseguir. Claro, es que no, lo han conseguido ya, yo creo. Ay, Diosito. Pero bueno, que eso. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, es que lloró en Toto Wolff como si Christian Horner no estuviera diciendo lo mismo, se hubiera pasado. Ya, exacto, son todos iguales. Que lloran todos, amigos, lloran todos. Todos lloran. Menos el que gana, lloran todos. Y este año a Toto le ha tocado llorar después de 6 años. Muchos años, sí. Claro, y ha tenido que decir que hay que mi coche bota mucho, que hay que esto y ya está. A ver, es lo que hay. Bélgica, Monza, Singapur. O sea, la 16. Entonces, no, ahí es muy pronto, yo creo, ¿eh? Es muy pronto. Es demasiado. A ver, sí. Si Ferrari sigue haciéndolo así, no lo descartemos, pero hombre. Nada, he dicho Singapur, no, pero estoy pensando en. Ah, no. Suzuka este año vuelve, ¿verdad? Suzuka. Sí, ¿no? Suzuka, ¿verdad? Sí, ¿no? Suzuka sí que puede ser 4 o 5 carreras antes de acabar el mundo. Bueno, no lo sé, da igual. Da igual, amigos. Era por... Es una estimación. Es decir, que a lo mejor tenemos campeón 3 o 4 claro, carreras. Claro, exacto, ese es el point. Eso es. Y después, algo que da para conversación, Javi, que es el otro link que te ha pasado. Ah, perdona, a ver. Que esto sí queda para... Para cabrearse incluso, ¿no? Un poquito. Para cabrearse. O sea, llegamos a la parte favorita del podcast, Juan Alfonso. Yo no me enfado. No soy yo de enfadarme, pero... A ver. ¡Ah! Sí, ¿eh? Ya sabes de qué te hablo, ¿no? ¿Quieres que lo ponga en pantalla o no hace falta? Ponlo. Vale. Pon la parte en la que están los pilotos, el top 10. Vale. Ya. Vale, ¿lo tienes ya? Spoiler, ¿no? Lo pongo directamente, ¿no? Bueno, sí. Vale, voy a ponerlo un momento. Y lo comentamos. Venga, vale. A ver. Ah, esta vez no va a salir el... Paul Ricard, porque creo que está puesto ya el otro, tío. No me lo creo. ¡Ah! Con sus 54 años. No, bueno, espérate, tengo que hacerlo. Jan Felip. A ver, ¿no lo estoy viendo? Nada, es que claro, estaba puesto el... A ver, marcas, no me gustáis, lo siento. Está aquí Jan Felip. A ver. Vale, a ver. Espera. Vamos a... Bueno, léelo tú, Javi, si quieres un poquito y qué opinas. ¿Vamos de arriba abajo o de abajo arriba? Lo que quieras. Yo... Bueno, pues, top 10, rendimiento. Este es el Power Ranking oficial de la Fórmula 1, ¿verdad que sí?
Eso es, o sea, esto no es la opinión de Motorsport, no, claro, es la opinión de un redactor, no, esto es lo que hace la Fórmula 1 después de cada carrera. Que de hecho, hace como un power ranking. Yo creo que seguramente lo tiene que tener aquí, ¿no? ¿En la web de la Fórmula 1? Sí, ¿no? O sea, yo normalmente cuando lo veo aquí está puesto. La seguramente esté la... Pues no, no sale aquí de, en pantalla en principio. Es del 15 de agosto, ¿eh? Vaya piedra. Ah, no, 15 de agosto es hoy. Entonces tendría que estar en portada. Bueno, da igual. Miramos la de Motorsport. Ya está. Bueno. A ver. No sé dónde está exactamente, pero que no es suyo, ¿eh? Que no es de. El caso, no es la opinión de esta gente. El caso es que tenemos. Juan Alfonso. Un top 10. A ver. Sí. Yo creo que no es discutible. Hay cosas que están muy claras, sí, evidentemente. O sea, yo creo que la primera posición es indiscutible. Vale. Verstappen, 8.8. Que... Sí, está bien. O sea, segundo, no lo veo mal. Segundo Leclerc, yo creo que también. ¿No? Sí. ¿No te veo muy convencido? Sí, es que al final lo que más le achaco yo a Leclerc este año, que es lo que hemos comentado más de una vez, tampoco es justo culpar a Leclerc, ¿no? Que es lo que hemos dicho alguna vez, de que le falta lectura. Le falta de todo. Pero no puede ser que te tengas que enfrentar a tu equipo. Entonces, claro. Realmente no es justo. O sea, yo creo que la temporada de Leclerc está siendo muy buena a nivel de pilotaje. La temporada de Leclerc es muy buena y ya está. ¿Qué pasa? Que se le ha juntado todo para no pelear por el mundial. Porque el coche ha fallado, el equipo ha fallado. Y encima, si cuando todo falla, tú también fallas porque también has fallado, pues ya está, ya lo tenemos todo. Hasta luego. O sea, si había alguna mínima posibilidad, que probablemente no, por la ventana. Entonces, sí, yo creo que es el segundo. Yo también te digo, Javi, que si hubiera estado Russell por delante, tampoco le digo que no. Ya, por eso te he dicho, no te veo muy seguro. Ya, es que yo me quedo ahí. Yo. O sea. Yo pongo a Russell por delante. Vale, pues es que te estaba viendo la cara y digo, tú no estás muy seguro de esto. Pongo a Russell porque Mr. creo que Consistency. Tiene... Mr. Consistency. Tiene más... Es verdad, Claro, tiene más mérito, creo. Al final es peor coche que el Ferrari. Aunque Mercedes funcione muy bien y todos sabemos lo bien que funciona Mercedes en comparación con Ferrari. A nivel de equipo, no a nivel de coche. Creo que lo de Russell es muy bestia. Al final se está enfrentando a Hamilton. Estructura nueva. Rindiendo en top 5 todas las carreras, menos en la que abandonan la salida. Que a mí lo de Russell este año me parece acojonante, vaya. Ahora, creo que cuarto a Hamilton le han perdonado mucho inicio de temporada. Sí. A ver, sí. Es entendible porque lleva unas 6 carreras, que es un escándalo. Sí, claro, pero... es que ese es el tema. Es que ha vuelto a ser Hamilton. Entonces es complicado hacer la valoración. Porque este Hamilton. No hay más que hablar. O sea, evidentemente Russell ha hecho muy bien, pero este Hamilton. Me quedo con este Hamilton. Es que no hay más. Pero es verdad que el inicio ha sido malo. O sea, malo para ser Hamilton, quiero decir, me refiero. Claro. Es que las primeras carreras estaba. Le costó un poquito, a ver, ¿no? La segunda fue, no, fue la primera. Al ¿no? margen de mala suerte que tuvo, ¿eh? Sí. También con carreras asistidas historias. Pero es verdad que la clasificación de Arabia, por ejemplo, ¿no? En Imola le costaba. Le estaba costando el tema. Entonces, quizás se le ha perdonado un poquito el inicio, es cierto. Porque estamos valorando todo el año. Claro, digamos que Russell ha estado bien en todas. Muy bien en todas. Claro, brillante en unas. Y en algunas ha sido como, hostia, ¿y aquí qué está pasando, no? Russell en Arabia, ha sido que decías tú. La consistencia. Sí. Lo hago muy bien todo el rato. Hamilton ha sido. He pechado un poco al principio y al final soy Dios. Sí, bueno, al final. Ahí está. A ver, al final. Tú me entiendes, a mitad de temporada. Sí. Es entendible. Entonces, claro. Y luego, pues. Ya a partir de aquí me parece que empieza un poquito los porros. Yo creo que Norris no está haciendo mal. Yo creo que Norris Quinto tampoco. Ah, está haciendo buena temporada, Está haciendo Norris, bien, indiscutible. Pero. Yo es que aquí, fíjate lo que te digo. Y esto puede ser medio sorpresa. Pero te pongo. A Fernando Alonso. No, medio sorpresa para nada. No, escucha. O a Kevin Magnussen. Ah, bueno. Poca broma. No, a ver. Tendría que pensarlo, ¿eh? A ver, no, poca broma. Magnussen está en un Haas y no luce tanto como puede lucir un. Bueno, Fernando está en un Alpine. O un Hamilton o un Mercedes, ¿no? Pero es verdad que Magnussen ha empezado muy la temporada. O sea. A mí, yo pensaba que iba a ser bastante peor, ¿eh? Cuando me enteré de que iba a correr en Bahrein, digo. O sea, no sé. Yo creo que también el hecho de estar en un coche como Haas, que tampoco es una mierda, pero. No te deja brillar tanto y quizás por eso no se te valora tanto. Pero sí, es verdad. Yo creo que... No sé si para ponerlo quinto, pero. Pero por... sí, vamos. Yo quizás tendría quinto o sexto. Quinto o sexto, yo los dos los pondría por delante de Norris. Sí, no, yo a Fernando seguro que sí. Y a Magnussen. Ahí también, a lo mejor. Sí. Yo también.
En la puntuación no entro tanto, ¿vale? No, pero eso depende más bien de cómo lo valores tú. O sea, importa más que nada el orden que pones, ¿no? Después ya cada uno valora por lo que... Ahí está. Y luego yo ya... Pues no lo sé. ¿Quién está haciendo mejor temporada, Sainz o Ocon? Pues... Es que no lo sé. Sainz al final ha ido remontando. Claro, pero es, para Sainz, mí sigue estando... Sainz... No es el mejor Sainz, entonces... A ver, lleva varias carreras las últimas que está bastante bien, sí, pero evidentemente bien. Te baja la media el inicio de año, eso está claro. Por eso, yo creo que por eso no tiene un, no sé, un 7.7. No, si hubiera sido un Carlos como el de las últimas carreras todo el año, yo creo que estaría con Norris, por ejemplo, ¿no? Ahí en ese quinto puesto, por ahí. Pero claro... Yo creo que el séptimo puesto puede ser justo para Carlos. Sí, yo creo que también. Y Checo Pérez, yo creo que le ha pasado algo como lo de Sainz, pero al revés. O sea, empezó muy bien. Pero es que se me está desinflando las últimas carreras. Ya. Entonces. Ya. Yo, Checo Pérez. Es que tampoco te creas que ya hay muchos que lo han hecho mejor. Porque. No, claro. Esteban Ocon, tampoco. Entonces, un poco. No hay muchos que lo han hecho mejor. Albon, el pobre. O sea, hombre, Albon igual te lo no puedo poner. No se hace ni puto caso porque está en Williams, pero lo hace bastante bien, ya. Sí. Hubiera estado por ahí, quizá yo Albon en el top 10. Esteban Ocon también, yo creo que se merece estar en el top 10. Al final, no olvidemos que está. Ha sacado muchos puntos, aunque sea con más suerte o menos que Fernando y tal, todo lo que tú quieras. A la hoguera, ¿no? Pero. No, o sea, hay que decir que. O sea, que puede haberse comportado como un capullo. No, un par de veces. Ocon ha sido, y todo lo que tú quieras. Pero... Ocon ha aprovechado sus oportunidades y ya está, o sea, pero, está bien. Claro, una cosa no quita la otra. Ahora, yo tampoco compro lo de que está haciendo una temporada increíble. Que he leído por ahí cosas. Y digo, increíble, no. No, pero está una haciendo muy bien, buena temporada, pero. Sí. Claro, pero no, o sea, no confundamos. Claro, eso sí. Y. O compras a Alonso, sí, claro, evidentemente. Sí. Claro, yo creo que nadie en su sano juicio pondría en un ranking de rendimiento Ocon por delante de Fernando este año. Es evidente que no. Y ya está. Y luego a partir de ahí tampoco hay muchas sorpresas y decepciones. En general es un año. Mira que yo suelo hacer a mitad de año siempre, Javi, mi vídeo de sorpresas y decepciones. Sí, pero este año no. Pero es un año en el que no tengo ninguno de los dos. Ya. Es que decepción, volveré a repetir un Daniel Ricciardo. Suena muy repetitivo ya, ¿no? Es que ya no es. Os juro que este año casi sí, no está haciendo ni decepción. Yo otros años también hasta he hecho un vídeo en plan poniendo notas, no sé, notas hasta mitad de temporada, quién me está pareciendo mejor, tal. Pero es verdad que este año tampoco lo he hecho porque, no sé, en realidad. Es que. Claro. Yo estoy bastante de acuerdo, salvo con el quinto, sexto, tal, que cambio un poco el orden. A Magnussen a lo mejor un poco. Pero los demás en realidad. Coincido bastante, ¿eh? Yo también lo veo. Me sorprende no ver a Albon en este top, la verdad. Eso te lo he dicho porque de... cuando me has dicho no hay ninguno mejor, me digo, yo creo que Albon lo está haciendo bien. Lo que pasa es que como está en un Williams, pues ni puto caso. Sí. Bottas yo creo que empezó bien, pero tampoco... Bottas empezó muy bien, sí, pero... A ver. También Alfa Romeo ha perdido mucho gas, ¿eh? Desde... Es que, claro, no sé, pero es que al final es eso. Si tienes un coche que te deja brillar, brillas, ¿no? Si lo haces bien, claro. Y Bottas es verdad. Estuve leyendo que... Lo que tenía Haas Alfa Romeo al principio de año era como un peso muy pequeño respecto al resto, algo así, que tenía algo como que era muy ligero y que se han igualado en dos carreras el resto de equipos, como que le han visto el truco. Lo leí un día por encima, ¿eh? No lo leí bien. Es que al principio que era como la... muy bien, ¿eh? Sí, o sea, sí, Alfa Romeo, cuarto, quinto equipo. Cuarto, quinto equipo, y por no decir cuarto, casi, vamos. Uh-huh. Y van muy rápido al principio, tío. Ahí está. Lo que pasa es que creo que es algo como que. Es que no me acuerdo bien. Sí, eso no lo leí, la verdad. Es que yo lo leí por encima, como tenía algo de peso o algo tenían menos peso en el coche. Y era lo que tal, pero como que el resto de equipos se lo vieron rápido el truco y dijo, ah, coño. Y se lo han igualado todos. Sí, ya, algo, no, algo ha costado mucho, ¿no? No ha sido muy difícil. Claro. El Frederic no lo ocultó bien. ¡Frederic! Y sale Frederic. No puede ser esto, hombre, por favor. Deja subir a Kubik a Frederic, que te van a decir algo. No, Frederic o el otro, el que tiene 50. ¿Quién es más viejo, Frederic o el otro? Es que Frederic es más viejo, yo creo. Claro, esto es gravísimo, ¿eh? Pues Frederic tiene que tener 60 años fácil. Ahora es cuando lo buscas y tiene 34, ¿no? Imaginemos buscar a Frederic. Frederic va a ser 22. Lo voy a poner aquí, yo creo, ¿eh? Frederic va a ser. Es. ¿54 años? Sí, los mismos años. No me lo creo. De la misma edad, Frederic y. Ya feliz. Ay, Frederic. Madre mía. Increíble, Frederic. ¿Eh? ¿Y cumplen años cuándo? ¿Te imaginas que son hermanos? No, no. No, Frederic los cumple el 28 de mayo. ¿Y el otro? A ver, ya feliz. Jean-Philippe. No tiene Wikipedia, Jean-Philippe. Ah, sí tiene Wikipedia. Espera. 18 de septiembre, ¿no? Es del 66, no, tiene dos años más, Jean-Philippe. Ah, no. Y es del 27 de octubre. No, tiene 54. Nos ha engañado, entonces.
Tiene ahora mismo tiene 55 años. Es de 66. Hemos sido engañados. Sí. Hemos sido engañados. Sí. Bueno, da igual. Sí. Fueron juntos a la mili. Sí, hombre, será de mili. Será de. Si fueran españoles. Bueno, que este poco ranking está. Algo, no está mal. No está mal. Alguna cosita tal, no. Pero. No hay un escándalo. No, exacto, no es un. No, exacto, sí, sí. No es la típica de. Devuélvame el dinero, por favor. No. Tampoco hay que exagerar. No sé, yo lo veo bastante. O sea, he visto cosas bastante peores que esa, ¿eh? Muchas gracias, Mr. Kiwi, por ese sub. Solo vengo a ver a Fons. Es broma, Javi, dice. Este chiste bueno, es muy recurrente en tu canal y en el mío, ya lo he visto, ¿eh? Sí, 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 un clásico. En plan, me suscribo, grande Fons, el canal de Javi. Grande Javi, el canal de Fons. Es como dices, bueno, vale, me llevo la ofensa, pero también me llevo claro, la claro. Entonces es como la balanza, dices, bueno, venga, claro, está bien, te lo claro, perdono. Ahí está. Sí, sí, no. Claro, luego vendrá Miss Kiwi a mi canal y se suscribirá claro. Y me dirá, pues, qué grande Víctor. Ya, pues, claro, claro. Estamos en un bucle ya, ¿no? Claro. No, pero a Víctor yo creo que no le dicen eso, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Ah, pues no lo sé. Si a Víctor le vacilan con eso, la verdad. Yo creo que no. Bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema. No, porque tenemos en pantalla a esto. Entonces, con esto en pantalla es imposible tener un problema. Es verdad. Bueno, me sale Jesús Vázquez ahora. Porque estoy en el ordenador sin loguear. Un anuncio. Ah, vale. ¿Es un anuncio? ¿Cómo puede ser un anuncio? Ah, que estás sin loguear. No. Pero a mí me estoy dando dinero por todos lados. Porque estoy suscrito. Ah, claro. Es verdad. Estás suscrito y estás dando. Oh, qué espectáculo, eh. Claro, ¿cómo me quieres? ¿Cómo me quieres, eh? No, no te ha querido nadie tanto en mucho tiempo. Ya ves. Eso sería. Te voy a preguntar una cosa. Dentro de muy poco sale tu videojuego favorito: F1 Manager. Estoy nervioso. Estás nervioso, ¿verdad que sí? ¿Has visto que se puede hacer de todo menos manejar el puto coche, que es lo que me interesa? Ya. Es que como te conozco y por eso te voy a pincharte, ¿no? Os digo, sé perfectamente que te encanta este tipo de juegos. Tactics, ¿no? Como pusiste el otro día en el chat. Tactics. Es que táctico, ¿eh? Madre mía, es que táctico. Pues no, es a una ver, pena que no te guste porque no sé lo que te vas a perder, ¿eh? Yo, esto lo digo de verdad. Que nadie piense que estoy yo aquí minusvalorando lo bueno que puede ser ese juego. No. A mí me jode que no me guste. Claro, es que yo sé que tú eres así. O sea, yo sé que en plan tú eres muy de. Es que dejad disfrutar a cada uno con lo que quiera, coño. O sea. No, porque además es que en este caso, porque tú me dices, va a salir un Fórmula 1 de Minecraft. Me lo invento, algo que me suda la polla. Pero es que en este juego en concreto digo, joder, es que tiene tantos detalles y tantas cosas que me deberían gustar, pero no me llaman la atención. Yo eso lo he llegado a comentar en directo. Digo, habrá gente que no le guste el manager y se estará en plan diciendo, joder, tío, ojalá me gustase porque tiene una pintaza. Yo lo digo en serio. No tengo el hype que tienes tú, que a ti te flipa. Claro, pues es normal, es como... Pero no descarto al final terminar probándolo algún día. Pero yo... Rollo de, mira... Pero yo eso... Yo te lo he comentado en directo también, ¿eh? O sea, yo el tema de... Madre mía, gracias por los bits, Misty Kiwi. Pero bueno, que te va a quedar sin bispa luego. Grande, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Qué güey! ¡Misty Kiwi! ¡Se te va a dar algo! ¡Hostia! Morimos. Y suelta ya al final el 1. Grande. Claro. No, en serio, Misty muchas Kiwi, gracias. Échalo para mi canal que voy a tener que comprarme el juego. Claro, porque aviso claro que si no, exacto. Bueno, lo que iba a decir, en serio. Sí. Hay gente que le ha dicho en plan, no, pero es que igual al final hasta me lo compro. O sea, no es mi estilo de juego. Y yo digo, a ver, no os volváis locos. O sea, los que no os gusta, no os volváis locos. O sea, no compréis algo que sabéis que no os gusta. Porque solo porque tiene buena pinta. Me guardo 5.000 para el canal de Paul, dice. Hostia, para pillarme el cuidado, juego. No, pero ay, en serio. Puedo hacer. Igual hago la tontería de. No soy de hacer esto, pero igual hago un wall para pillarme el juego o algo así. Para. O sea, quiero decir. A ver, coño, tú. A mí no me gustan los juegos de gestión. Ya. No, pero que Javi, o sea, si yo me lo puedo permitir el juego, ¿eh? Los ya, por supuesto, sí. No es tu caso. Pero, yo hablo de gente claro, que coño, que sí que diga, joder, me gasto el dinero en esto. No. O sea, es que yo. Ya sé que tú eres rico, idea, en tu mansión, claro, no pasa eso nada. Es, eso es. Yo, para que os hagáis una idea, en el juego de la Fórmula 1 normal, el de manejarlo con tu volante y eso, yo en los modos de trayectoria, yo paso de configurar el coche. Me da pereza. Ya, o sea, setup, yo voy a. ¿no? Yo quiero. Claro, yo paso de setup, paso de si hay que mejorar la parte del motor de tal, yo paso, yo quiero echar carreritas. Y a mí ya, lo que me gusta es la gracia de manejar el coche. Entonces, me cuesta mucho creer que el otro juego me vaya a engatusar. Pero es cierto. No te va a engatusar, si te gusta el género, no te va a engatusar. No, pero, o sea, ¿y sabes por qué creo que va a ser la razón y me jode de verdad? Que no. O sea, la razón por la que no me ha enganchado a este juego, y lo digo en serio, me parece un fallo grave. Vale, dime. Es que no salga en Nintendo Switch. ¡Hostia!
Pero lo digo totalmente en serio. Es que es un juego tan de jugar tumbadito, de echarte una partida antes de dormir. Sí, es cierto, ¿eh? Yo no lo había pensado eso. Claro, el tener que estar obligatoriamente en una pantalla, un mando de PlayStation o en un monitor con ratón y teclado que jugarás tú, imagino. Sí, sí, claro. Para mí le resta mucha pérdida. Es que es un juego para incluso en el móvil. O sea, bueno, para que incluso... de hecho, Motorsport Manager, que es su predecesor, entre comillas, sí, tiene versiones en móviles por todos lados. Ahí porque está. Es muy de eso, o sea, claro. Me parece un fallo. Yo no lo había pensado. Yo eso no lo había pensado, ¿eh? Lo de la Switch, pues... que es verdad que para la portátil es la polla, eso, es cierto. O sea, al final es un juego que gráficamente lo que vas a ver es un vídeo. Quiero decir, cuando veas los coches, porque se ven las carreras como tal, pero bueno, es cámara aérea, ¿no? Sí, que no te exige una skill, un nivel de skill ultra tocho mientras estás jugando. Ni skill, obviamente, ni que te vaya a 60 frames, te puedo ir, claro, a 30 al juego que te la va a pelar. Bueno, o sea, no, no... ya que estamos, vamos a ver los 60, ¿no? Sí, pero ¿qué quiere decir? Sí, bueno, que si lo ves a 30, a 30, sí, 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 claro, ya. Te sí, lo sí, fumas tan a gusto. Te lo fumas tan a gusto. Ahí está, ahí está la clave. Correcto. Entonces, a mí, yo lo digo en serio, si este juego llega a salir en Switch, yo me lo planteo. A ver, pero igualmente... O sea, no lo sé, me lo planteo. Esta igualmente, lo voy a meter, pero... no sé, yo porque... no sé, el hecho de jugarlo tumbado en la cama o en el sofá, donde coño saco la Switch, tampoco va a hacer que te guste, ¿eh? Ojo, que yo ahora estoy jugando más a la Switch que otra cosa, porque me ha dado mucho... Últimamente estoy muy cansado. No, pero a ver, a la Switch jugamos todos, eso ya está claro. Sí. O sea, yo mismo llevo una semana la que de, pero del proyecto... Escucha, la de bits que está tirando en el chat me parece espectacular. De bits espectacular, ¿eh? Lo que sí, yo hago... A la Switch jugamos todos. Pero sí, la cosa es, no te voy a comprar un juego que no te gusta, ¿no? Es lo que te estoy diciendo. No. Pero que muchas veces, si un juego está en dos sitios, depende del tipo de juego, prefiero jugar en Switch. Quiero decir, ya, en el caso ya de Motorsport Manager, es un juego que si está en Switch, lo prefiero en Switch. En el caso de si saliera un F1 2022 para Switch... No lo querría jugar en Switch, porque yo quiero jugar con mi volante, obviamente, no lo puedo jugar a la Switch, lo quiero jugar a 60 frames mínimo, o sea, evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, esa es la clave. Pero esto no es, me lo voy a comprar sí o sí, a ver en qué plataforma me lo compro. Esto es, no me gusta el juego, pero en esta plataforma, por tal y cual, a lo mejor... O sea, no sé. Me puedo enganchar, o sea, yo sé que si a lo mejor cojo una nochecita tonta, me... ¿Te puedes enganchar? ¿Realmente crees que te puedes enganchar? Si no te gusta el género, yo es que lo veo muy difícil, ¿eh? Ya. A ver, también es un género que apenas he probado, ¿eh? Es que no, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Lo has probado, el género? Lo he probado muy poco. Lo he probado muy poco. A ver, porque claro, si no lo has probado, tampoco sabes realmente si te gusta o no. No es como yo, que le he echado 175 horas al Mass Effect y ya te puedo decir claramente que es que no me gusta, lo siento. Pero hombre, tu caso con F1 Manager, digo... Es que lo que te va a gustar a ti de Mass Effect es que no tiene sentido. O sea, el día que lo pruebes de verdad, va a ser acojonante. Porque además, yo te conozco y es que es un juego que a ti sí te va a gustar, ¿sabes? O sea que, pero bueno. Bueno. No sé, ya veré. O sea, tú a ti te lo envían, ¿no, Javi? Imagino. No sé si se puede decir, pero... No, sí, yo creo que sí, pero estamos esperando. Pero sí, vale, en principio sí. Nada, yo miraré a ver a qué precio sale y le echaré un ojo. Pero me echa un poco para atrás lo de que no sea. Que no te gusta el género, pero sí, por eso te digo yo que... No me gusta el género, pero me gusta mucho la Fórmula 1. Ya, ¿sabes? Pero es que no, eso no es así. Ya, eso no funciona así. Por mucho que tal... Sé que... Es que es lo que digo, debe generar envidia a la gente que no le gusta, que le gusta la Fórmula 1. A mí me da rabia. Ya, yo lo entiendo, pero tampoco se trata de forzarte a jugar algo que... Bueno, como los juegos estos que salen a veces... Lo que pasa es que eso me da menos rabia, ¿no? Pero estos juegos que salen muchas veces de cartas o no sé qué, también relacionados con Fórmula 1, que digo, es que me suda la polla. Ya, sí. Pero, o sea, si me gustara lo disfrutaría, pero me suda la polla. Pero bueno, me pasa con muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, me gustaría que me gustara Star Wars, que me gustara mucho más, porque hay un millón de cosas para la gente que le gusta Star Wars. Ya, tío, hay muchísimas cosas. Sí, ahí está la botella. Yo ahí no entiendo, digo, ¿qué clase de Pokémon es ese? No entiendo. No, pero si me dijiste que era un soldado de asalto cuando lo viste la última vez. Sí, que lo sé. Sí, yo me he visto las películas. Ya se la hemos tenido. Pero bueno. Eso juego de tener mucha paciencia, ten en cuenta que vas a estar más tiempo en el menú principal que viendo las carreras. Claro. Claro, es que ese es el tema. Es que cuando a lo mejor estamos jugando Motorsport Manager y entra alguien y dice, entra a la carrera ya, es como, vete del stream porque está claro que no es tu tipo de juego. Claro, porque no. La pista sí es importante, pero también es muy importante lo que se hace fuera. Pero los accidentes cuando llegan, ¿no? Claro, exacto. Eso te lo dirá mucho. Y de hecho, eso te lo admiro de ti, de los que jugáis casi siempre al juego en stream. La cantidad de veces que os entra alguien echando más que decir, venga, chócate, pero salte por ahí, pero jaja. Ah, no, pues a mí eso no me lo dicen nunca. Tiene que ser como... ¿Que me choque a propósito? ¿No? A mí eso no me lo dicen nunca. Vete por la hierba, chócate. A mí eso... Sí. No sé, en algunos chats yo sí lo he visto. Bueno, otros, no. En el mío no. Yo puedo decir que no. Eso, ¿y en qué plataforma juegas? ¿Cuánto te lo preguntas? Uf. Pero es que ya no solo la plataforma, es el juego. Estando en directo... Sí. Está todo en el título, está en la categoría. ¿Qué juego es? Me cago en la puta, tío. ¿Pero puedo instalar mods en mi PlayStation 4? Bueno, ese es otro, ese es un clásico.
es que tengo una PlayStation 4 de mi primito. Ese es un clásico ya. A mí me hace mucha gracia. Yo siempre que puedo te lo pregunto. Es un meme, yo creo que ya lo dicen por el yo siempre que puedo te lo pregunto. Yo, ¿pero puedo moverlo en mi Nintendo Switch? Ay, Diosito. Puta Nintendo Switch, que a todo esto, la Switch tiene el gigantesco problem, hablando de juegos de carreras, ya de manejar el coche incluso. Hombre, claro, es que le exigen mucho. El gigantesco problem de que el R2 y el L2 no tienen recorrido. Entonces, hostia, es inviable. Es verdad eso. Es inviable jugar a cualquier juego de carreras, menos Mario Kart, que da igual, porque va a pulsaciones. Es un o sea, cero, pero, claro. Pero es inviable jugar a un puto juego de carreras en Nintendo Switch. Oye, he visto ya varios comentarios en el chat de gente que dice que es primera vez en el bólido. Ahora lo ha puesto del AUI. O sea, he visto ya varios. Estamos generando interés en directo, Juan Alfonso. ¿Te parece esto una buena noticia? Igual es la primera vez en 87 programas. Sí, igual es la primera vez. Igual, joder, qué bonito. Los otros 85 estaba viéndolo en el canal de Fonsi y dice... O sea, sin generar el interés. Estaba diciendo, no. Y en esta ha dicho, coño, ahora. Bueno, ahora. Venga, al 87, ahora, va. Ahora ya sí que. Ojo. Segunda vez, pero. Hay gente aquí ya diciendo, claro, ¿no? Sí. Ahora te viene el típico suscriptor de 15 meses. Es mi primer. No, pero móvil. Bueno, cuando pone primer, claro, cuando pone primera intervención en el chat, es bastante creíble. Vale, sí. Ahí es creíble. A mí me lo hacen mucho, ¿no? Rollo, te viene el tío que lleva más tiempo en Twitch que yo, ¿sabes? En mi canal. En plan. Se ha suscrito por 57 meses. Mensaje. Claro. Hola, te acabo de conocer. Hola. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Eso es. Eso es. Mi primerito stream. Pero bueno, así es internet. Un sitio maravilloso. Ya ves. Y ¿cuándo sale a todo esto? El manager. El plugin. Sí. Pues 25 de agosto si lo reservaste. Bueno, todavía lo puedes reservar. Y creo que es el 30 de si no lo. A todo el mundo, vamos, de normal. Además, si ¿Te lo vas a jugar en PC? Yo lo juego en PC, sí. Además, bueno, llegará el momento en el que empezarán a meter mods, historias. Entonces, pero para la PS4 le puedo meter mods. Al final acabas diciendo, sí, se puede. Para que se queden todos locos ya, ¿sabes? En plan, a buscar tutoriales. A ver, realmente en Play 4 se puede meter modos, ¿eh? O sea, de algunas cosas. No modos, pero sí puede meter. Ya, yo metía equipaciones del Pro. Sí, claro, bueno, eso lo hemos hecho todos, sí. Eso. Sí, pero meter el mod de Race Department, del casco de Hamilton, tal, eso no se puede. Ya, eso que no, es lo que la gente quiere, ¿no? Eso no. Pero bueno, pues nada, disfrútalo mucho, Javier. Yo tengo muchos juegos pendientes. Increíble. Lo estoy pensando. Yo tengo ningún juego. O sea, pendientes tengo muchos, pero de que. Ay, que va a salir ya, estoy nervioso. Ah, no, exacto. Yo tengo un montón de juegos en lista. Ah, eso sí. Que ya han salido, pero. ¿De que van a decir salen ahora? No. El F1 Manager, claro. El F1 Manager, sí, señor. Pues nada, habrá que verlo. Que el propio juego te los proporcione, claro, me va a estar trabajando el juego para que te baje tu mod. No, pero lo que sí que molaría que hicieran es que permitiesen una pestaña de comunidad, que la gente suba mods y se puedan descargar. Es que eso se puede hacer en juegos de. En otro tipo de juegos, en MotoGP. Te puedes descargar cascos que ha hecho gente, pero, tío. Pero siempre en PC. Bueno, sí, ¿no? Depende de lo que hagas. No, en Play en Gran Turismo ocurre eso también. Yo me he descargado monos. ¿Cascos? Vale, sí, pero. Sí, vale, ya sé dónde vas. Pero monos y cascos, vale, de Red Bull y de Renault, de 2005. Ya. Clavaos. Sí. Es cierto. Porque la gente usa. Tiene una imaginación la gente para hacer cosas, tío, y no te lo imaginas. Es cierto. Yo, el juego que quiero, Javier, es F1 Race Stars 2. Buah. Y no lo digo ni un poco de broma. No, o sea, no. Necesito eso. Yo tengo. A ver, sí, está en la polla, pero yo en realidad siempre compite con uno que es Mario Kart y para mí siempre pierde con eso, tío. Entonces, pero claro que pierde, pero porque es un único juego que hicieron en 2012 por probar. No, yo no digo este Race Star, digo sacaran otro que estaría de increíble y sería la polla. Que yo siempre me decanto por Mario Kart en ese tipo de juegos, ¿sabes? Pero tú imagínate que te sacan. Pues lo jugaría porque Fórmula 1. No, pero si te sacan un Mario Kart like y le meten referencias de Fórmula 1 y de tal. No te digo que vaya a ser. Es que hacer algo mejor jugablemente que Mario Kart seguramente sea imposible. Pero joder, a pesar de ello, los juegos de Kart tienen que seguir existiendo. Sí, claro. Entonces, o sea, no pueden entregar la toalla. Sí, ya estoy de acuerdo. Claro, eso es. O sea que dentro de eso, tío, yo apostaría por algo así. O sea, a mí me va a hacer Disney el suyo. Lo tiene que sacar este verano. Yo estoy creo, de acuerdo, ¿eh? No, o sea, que Mario Kart para mí es. Lo superior. Sí, es lo mejor. Pero sí, bueno, para tenerlo ahí y jugarlo de vez en cuando estaría bien, ¿no? Yo creo que claro. La marca Fórmula 1 tendría que buscar. Y creo que lo está haciendo bien, ¿eh? Porque como F1 Manager ya han empezado. Claro. Tío, ahora está muy de moda eso, ¿no? Que si las marcas decían extender su. Y además que el F1 Manager. O sea, que el F1 Manager va a estar bien y va a traer gente, ¿eh? Yo te digo que no. Pero no va a los chavales. O sea, F1 Manager no es un juego para un niño de 10 años. No, claro que no.
No, no es un juego. Y el juego Race Star sí que sería para todo, vamos. El Race Star es para los chavales, le pones un Fernando Alonso cabezón, claro. Un Hamilton cabezón. Los cochecitos sí. Tan graciosos, dos tonterías tal. Lo pules un poco. Pero cuidado, y... a lo mejor. Yo no lo descartaría, a lo mejor lo sacan, ¿eh? Porque. Yo creo que tiene que estar la idea solo en la mesa. Sí, porque. Vamos, lo que están haciendo con la marca Fórmula 1 últimamente, yo creo que tira por ahí, por extender las cosas, tío. No sé. Sí. Eso es lo que. Eso es lo que mola. Lo que no sé ya si lo hará Codemasters también o lo tendrá que hacer otra. ¿Quién lo hizo la última vez? Codemasters, ¿no? Codemasters. Lo que pasa es que no sé si algún estudio interno. No, Codemasters es Codemasters solo. O sea, no tenía estudios internos. Ahora claro, que es de Electronic Arts. Claro. Claro, es que Electronic Arts, ¿qué tiene haciendo juegos de carreras? La propia Codemasters y los de los Need for Speed, ¿no? No lo sé, no sé si tiene más, la verdad. Es no Criterion, creo, o algo así. No sé. Habría que verlo. ¿Quiénes hicieron? A lo mejor alguien en el chat lo sabe, pero los que hicieran el remake del Crash Team Racing. Hostia. Ojalá pillaran a esos. Son de Activision, ¿eh? No tiene nada que ver, pero que los pillaran. Creo que estáis fotógrafos. Sí, con... No sé quién era. Ojalá. Ojalá, tío. A ver si le da. O a cualquier otra empresa le pueden dar licencia para hacerlo y ya está. No sé. A ver, bueno. Frontier. Al final, el F1 Manager. Frontier, claro, es Frontier. O sea, donde... no tiene por qué ser Codemasters. Claro. O sea. Eso es. Sí, sí, no, totalmente. Puede ser cualquier otra. Ay, qué ganas tendría yo, de un. ¿De un? De un F1 Race Stars. Ah, ya, tío. Le daríamos caña en directo, seguramente. Bueno, que. ¿Te acuerdas que a este intentamos jugar online y no podíamos? Es literalmente verdad, es imposible. Es verdad. Ni con la mierda esta del remote. Sí, con la mierda esa, correcto. Aunque tú y yo somos muchos de decir, a esto lo reventaríamos en directo y después no lo jugamos nada, ¿eh? Pero bueno. Eso te digo yo que sí. Bueno, a ver, sí, no, nos juntamos poco, ¿no? Mario Kart. Oye, ¿has probado los nuevos circuitos de Mario Kart? No. ¿No? No. Estoy probando. Estoy esperando hacerlo con una persona especial. ¿Lo hacemos ahora? ¿Hay que acabar el bolido? ¿Ahora? No tengo nada que hacer. Toda la tarde. Bueno, pues no lo descarto. A ver, tengo que publicar luego el de Alfa Romeo, puedo publicar más tarde. Bueno, tú ya te organizas como quieres. Yo me da igual. ¿Lo hacemos? Ah, ¿no? Me la pela, ¿eh? A mí también, ¿eh? ¿Abro directo un moment? No, a mí no me calientes, que me caliento, ¿eh? Me caliento, que te meto una hostia, ¿eh? Que te meto aquí. ¿Sabes qué es lo peor? Que no tengo los circuitos, pero los tengo que comprar. ¿Pero no tienes los anteriores tampoco? No, porque estaba esperando para jugarlos con una persona especial. Y nunca, esa persona especial nunca llegó. Claro, la cosa es, ¿podemos decidir en qué circuito se corre? Bueno, esto no has entendido la referencia otra vez, ¿no? La persona especial es un hijo de puta, no se entera de nada. ¿Eh? ¿Yo? Ah. Ay, Dios, esto está apagado. ¿Le damos? Sí, sí, ¿Partamos? No. Pues, llegamos a la 14, ¿eh? Esto es una mierda, lo tenemos. Lo tengo que comprar, ¿no? Tardo nada. ¿Por qué no tienes comprado ya el pase? Porque estaba esperando a jugarlo con una persona especial y hasta que no jugase con la persona especial no lo compraba. Qué bonito. Mira, Fox, me preguntan en el chat si recomiendo comprar F1-22. ¿Tú qué dices? No lo sé. Tú eres un tío muy entusiasmado con el juego, ¿eh? Estás muy contento. Sobre todo lo que más le gusta a Javi del juego es la constancia. Sí, ¿no? Y lo bien que va. Joder. A nivel técnico va increíble. Sí, no, es increíble. O sea, digo, las fiabilidades. Sí. Si no fuera porque te da visita, Javier, te dedicas a jugar al Mass Effect, ¿eh? 175 horas al Mass Effect, ¿eh? Qué tremendo juegardo, ¿eh? Oye, que lo acabaré jugando, ¿eh? No me jodas. Venga, píllate el pack de pistas extras. Vale. Pero, ¿cómo ahora? Aquí. Nos ponemos una hora para jugar luego esta noche y ya está. Para dejar a la gente que descanse nosotros y jugamos esta noche. A ver, yo. Rollo, quedamos noche, a las 9. Esta noche igual no puedo. Yo casi prefería hacerlo ahora. Venga, pues le damos. Vale. O sea, a ver, tengo que cortar el directo porque tengo que ir a comprar eso. O sea, lo bajo, que tengo la Switch abajo. Tengo que ir a Carrefour y compro. A sacar el dinero de la cartera, ¿no? Sí, no, en serio. Que tengo la Switch abajo, tendría que ir a comprar. Venga, cortado. Hacemos la despedida oficial del bolido. Vale. Rollo, recordamos a la gente que si les gusta este contenido, pues que se suscriban al canal. Venga, de Javier. Tú primero. Y que se suscriban a Fórmula Fon si quieren, que está muy bien la cosa. Y despedirles como es debido. El gorila tiene que despedirles y tal. Gente. Yo no tengo. Yo tengo el elefante. Tengo un gorila. Mascota. Tengo un gorila. ¿Qué tienen ustedes? Sí, señor. Yo. Venga, despide el bolito. Despide. Tengo sueño. Gente, en un rato, échenle 15 minutos. Nos vemos con un directo de Mario Kart con Javier. Y abrimos salas para que se meta a todo el mundo si quiere. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Ya no añado más. O sea, corta ya, por favor, que no sé. Que esto va a ser la peor. Gente.
Un saludo. Si les gustó el podcast, dejen su me gusta. Y suscríbanse. ¡Coño! ¡Que no puedo comer! Gente. El gorila. Me gusta. El gorila amenazante. El gorila claro, claro, amenazante. O sea, alguien tendrá que decirle que se suscriban, ¿no? Bueno, ahora, empieza de buen rollo, pero dice, oye, suelta, ¿eh? Claro, 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 exacto, exacto. O sea, parece amigable, pero cuando se te acerca un poco y te dice que te suscribas con esta cara que le dice, claro. Suscríbete, ¿eh? Me gusta suscríbete, bastante. Coño. Bueno, gente. Nos vemos, bueno, nos vemos, iba a decir, ver. ¿Cuándo? Nos vemos nada, ¿en 5 minutos? En 10 minutos estamos cada uno en directo a su canal. Mario Kart. Para darle al Mario Kart. Corriendo con este además, ¿eh? Corriendo con este. Ojo, te voy a coger a Donkey Kong, ¿eh? Ojo, me cojo a Estela. Me la pillo, ¿eh? Me cojo a Estela, pero bueno. Venga, un saludo, gente. Hasta luego. Ahora.